deep yet, my friends. Hoy el reto de hoy es sacarse la nuclear con el francotirador solamente, ¿vale? Francotirador y pistolas y habilidades, ¿vale? Ese es el reto de hoy. ¿Conseguiremos sacarse la nuclear con el franco? Pues vamos a verlo, amigos. Vamos a intentarlo, ¿eh? Vamos a intentarlo, pero esto ya sabéis que es más complicado, ¿no? Es más complicado, pero lo vamos a intentar, ¿vale? Bueno, de momento están cayendo. Pero es complicado con Franco, más que nada por el tema tiempo, ¿vale? Y sobre todo este mapa que no es... no es muy bueno para sacarse nada. ¡Muere, coño! Vamos a intentar. Vamos a tirar, no, vamos a tirar las estas. Bueno, con el franco ya sabéis que es más complicado todo. Y más si vas así a saco, porque a mí me corran un poco, fallas todo. Pero lo intentamos, amigos. Me pongo este franco antes que otros, porque este es el francotirador que se llamaba Intervención en Modern Warfare, ¿no? En Modern Warfare 2. Por lo menos a mí, a mí me lo parece. Es, es la intervención del Modern Warfare. Y era muy para hacer cuidascopes como estos. En este emulador es complicado ir con Franco porque va super lag, pero aún así es divertido, ¿vale? Y se mata bien. No me voy a quejar, no me voy a quejar porque la verdad está bien, ¿eh? Si vamos super rápido. Llevo peso ligero. Y con eso vamos a tope. Y se acabó la primera mitad. ¿Me dará tiempo? No lo sé. Está ahí, ¿eh? Está ahí. Tenemos tres partidas para conseguir la nuclear, ¿vale, amigos? Tenemos tres partidas para conseguir la nuclear. ¿Lo conseguiremos? Vamos a ver. Vamos a ver, vamos a ver. Tenemos ya el revólver, ¿vale? Tenemos ya el revólver que... no lo voy a usar. No lo voy a usar. Voy a intentárselo hacerlo con Franco. Voy a intentárselo hacerlo con Franco. Si me complica, sí. Si lo saco. Vale, pues ya lo hemos conseguido. Ya lo hemos conseguido. Pues se ha podido a la primera. Pues no es tan complicado. Vale, ¿lo hemos tirado? Me ha matado, qué cabrón, me lo ha matado mientras la tiraba. Bueno, se la voy a tirar igualmente. Es inevitable que retrase su muerte. La nuclear ya está ahí. Así que gozarosla, amigos. ¡A la par! Bueno, pues ahí está. Vale, reto conseguido, amigos. De momento, reto conseguido. Vamos a ver si lo conseguimos en las demás partidas, ¿vale? No está complicado, lo único por el tema del tiempo, ¿vale? El tema del tiempo es jodido, porque son partidas muy rápidas. Y te da tiempo a sacarte una nuclear y ya. Todo mucho. Y con suerte, ¿eh? Podéis dejarme retos en los comentarios para de armas, por ejemplo, de alguna arma solo con pistola, solo con escopeta, con el arma que queráis. Dejarme el reto para que me saque yo la nuclear, ¿vale? La que queráis, la arma más loca que queráis. La cosa es que sea un arma que sea difícil de usar o un reto complicado, ¿vale? Para que tenga más emoción. Sobre cuchillo es un poco loco, ¿no? Yo creo que no se podría. Pero se puede intentar. Y ahí, igual que sobre pistola, solo revólver, no sé, tío. Puede ser muy loco. Pero se puede intentar, ¿vale? Ah, con Franco, como más o menos se me da bien. Lo único es el tema de que va un poquito lag, pero como veis, más o menos se me da bien el Franco. En mis tiempos jóvenes practiqué mucho con un amigo canario, que es el que me enseñó a hacer el quickscope. Y estábamos todos los días en el mapa de Rust, en el Modern Warfare 2, haciendo quickscopes, 360 y de todo. Y ese chaval fue el que me enseñó
hacer las full scopes. Y ahí fue cuando fui aprendiendo a jugar. Entonces, el tema de los quick scope no hay problema. Así que este reto, dentro de lo que cabe, es fácil para mí. Del Franco. Pero bueno, no sacamos tantas bajas. Vamos a ver cuántas bajas nos hemos hecho. Yo creo unas 50 como mucho. 50, 40 y tantas, 50 como mucho. No lo mismo que la ligera de antes. La de otros capítulos. 49, ¿ves? Casi 50. Más o menos lo calculo, me falta una para 50. Cuesta más, ¿vale? Cuesta más con el Franco porque no es nuestro rato ta con la metralleta, que ya habéis visto que hacemos hasta 71 bajas en una partida. Eso ya es de locos. Pero en el Modern Warfare 2 teníamos muchas partidas así, mi grupo de amigos y yo. Teníamos muchas partidas en las que poníamos la metralleta ligera, la RPD. La llevamos sin mirillas ni nada en el Modern Warfare 2 y nos sacamos partidas con 90 bajas, con 100 y pico. Pero eran partidas más largas, que te daba tiempo a sacarte tantas bajas. En estas no da tiempo. En estas partidas no da tiempo. Pero sí, las partidas eran así. Eso era lo típico. Sacarte partidas con muchas bajas, de los Call of Duty anteriores. En estos nuevos parece que cuesta todo más. Porque le ponen muchas facilidades a los jugadores nuevos. De rachas de bajas y mierdas, tío. En los Call of Duty anteriores se premiaba más la habilidad de uno. Ahí vamos, venga. Vamos a intentarlo otra vez. Ya sabéis, solo Franco, ¿vale? Solo francotirador. Voy con la pistola para ir más rápido. Pero solo Franco. Cuidado, cuidado con estos que me están poniendo fin. Vamos a apuntar un poco, están a una distancia un poco. Un poco larga la distancia. Y entre eso y el lag, pues. Fallo mucho. Cuidado. Esto no me ha visto. Así que de cadera. Madre mía, tío. No fallo ni una. No fallo ni una, tío. Soy un puto friki de los gigascopes. Bueno, tiramos ahí todo. Se lo gocen. ¿Dónde va ese? ¿Dónde vas? Bueno, espero que os guste más esta clase de retos. A mí personalmente, y con el Franco, me gusta muchísimo. Requiere un poco más de habilidad ir con el Franco. No es lo mismo que ir ahí a saco ahí con la metralleta, ta. Esto requiere un poquito más de habilidad y saber cuándo hacer el quick scope, ¿no? Y es un poco más como de reflejos, así. Ves que así me pone fino. Cuidado, Generamos salud porque. Uf, cuidado. Cuidado. Hijo puta, vale. Segunda nuclear. Del día. Casi me mata, Había un momento de pensar que moría. Vale, la hemos tirado. La hemos tirado, ¿no? Vale. La hemos tirado y me ha matado, perfecto. Era lo que quería porque así seguimos. ¿Me puede dar tiempo a tirar segunda? No lo sé. Es que la jodió la segunda. Porque ahora hago muchas bajas, pero con la esta he hecho 50 y tantas. Hace muchísimas bajas. Está aguanto. Me han quedado ahí, Se me ha escapado una rata. La segunda es complicada. Bueno, ahí se ha sacado uno ya la metralleta. Nada, ya la segunda es complicada. Pero bueno, hemos sacado una por partida, Ahí va uno, Ahí arriba. Qué manco. No me voy a decir pega a Hitmaker esto, tío.
Hijo puta, estate quieto. Socorro. Luego viene a por mí. Que no podéis, chavales. Lo siento, pero no. Lo siento, pero no. Soy el rey del Quick Scope, amigos. No podéis contra mí. Cuidado. Dios. Se está poniendo intenso, tío. A ver, lo que más importa de ir con el franco es saber moverse, tío. Si te sabes mover, la tienes, tienes la partida hecha. Cago en todo. ¿Cómo se falla de cadera, eh? Nah, sí, es más divertido ir con franco, eh. Hostias. Mucho más divertido ir con franco. Pero también cansama, me cago en todo. También cansama, estoy cansado ya, estoy cansado, ya quiero morir. Ya está, tío, ya está, descanso, 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 descanso. Finish. Cansa más, tío. Cansa más porque es más... Es más movimiento, tío. Pero es divertido, ¿eh? Yo lo recomiendo. Os recomiendo que en el emulador os pidáis ese franco, os pidáis peso ligero e intentéis eso. Y la Quick Scope todo el rato. Bastante divertido, ¿eh? Ya sabéis, sin apuntar mucho. Justo cuando se vea la mirilla, pum, disparáis. Ese es el Quick Scope. Que no se vea... Justo cuando se vea la mirilla, pum. Ya sabes que veis la bala, listo. Disparas. Vamos a ver cuántas bajas hemos hecho. Esta sí ha sido buena, ¿eh? 46, peor que antes. Uf. Bueno, vamos a sacar la nuclear. Pero peor que antes, pensaba que había hecho más bajas. Es un mapa muy grande. Es un mapa muy grande y es complicado hacer más bajas. Molaría que tocara ese mapa, el del menú. Vamos a ver si suerte. Bueno, espero que os guste esta clase de vídeos. A mí me gusta hacerlo porque este juego me gusta. Pero ya os digo, ojalá sacaran esta versión que fuera solo de PC, ¿vale? Y que la gente fuera buena y hubiera más nivel, ¿vale? Que tuviera más mérito sacarse una nuclear o hacerse una partida buena. Es el mapa de Meltdown, el mismo de antes. No, no, tío. Estoy por salir, ¿eh? Estoy por salir, pero no lo voy a hacer porque parece que son niveles altos aquí todos. No voy a salir, pero otra vez este mapa no me mola, tío. Si eso echamos otra partida más, ¿vale? Si eso después de hecho echamos otra partida y hacemos una partidita, un gameplay más largo, ¿vale? No pasa nada. Me está gustando, ¿eh? Solo porque me está gustando el tema del franco. Venga, vamos, amigos. Vamos a ganar, ¿eh? Joder. Ganamos, ¿no? Por cierto, esto de micro. Ahí está. Bueno, primero. Fallado. Uf. Madre mía. Este mapa no me gusta mucho, no era de mis favoritos en Black Ops 2. ¡Hostias! ¿Qué ha sido eso? ¡Ah! ¡Me ha petado el coche! ¡No! En esta no me saca ya nuclear, ya se me jodió. Vamos a tirar piñante por ahí. A ver si suerte. Bueno, ahí apunto un poco, está lejos, ¿vale? Si está un poquito lejos, es mejor apuntar. Tampoco queremos ir desobrados. Tampoco hay que ir desobrados, amigos. No somos de la prórroga, ¿eh? ¡Eh! ¡Hijo puta! Casi me mata, ¿eh? Hay que saber moverse, ¿eh? Es importante. Lo más importante con el franco es saber moverse. Y tener habilidades para moverse. Es decir, el peso ligero, ¿no? Tener una ventaja para moverse rápido. Si no, estás jodido.
cago en todo. A ese me lo daba, tío. Venga, 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 venga. Queremos la nuclear. Uf. Hay que quedarse por aquí, por el centro. Que es donde está la movida. Cago en Dios. No le doy, Se está roto ese. ¡Ah! Uf. Ya, escopeta, cabrón, Quiere ir a por mí a saco. Bueno, yo me quedo cubriendo el centro que veo todos los lados. Ahí, ahí, apuntando, apuntando. Que sepa en que aquí hay nivel. En el Modern Warfare hacía lo mismo que aquí, Jugaba igual que aquí. Con el scope, tío. Y, pero lo hacía era en Play 3, con el mando, pero vamos, que era la misma mierda, tío. Claro, con teclado y ratón es mucho más fácil. Pero con mando hacía igual. Vale, pues ahí está. Nuclear por partida, tío. Vale, nuclear tirada, estás muerto. Yo no me sé libre de la nuclear. Adiós. Venga, se respawn. ¿Por ahí? Sería guapo darle a uno de dos. Pues ahí desde la cadera, Es muy difícil. Es muy difícil desde la cadera de tan lejos. Pero cuando pasa, flipas. Vamos a usar por los móviles. Bueno, ya habéis visto, en este mapa la posición buena es el centro, Estamos aquí campeando como... vamos. Pero es que tenemos ángulo para los dos lados. Sabemos siempre dónde van a hacer respawn. Entonces, pues tenemos mucha ventaja. Ya nos han sacado. ¿Viste? ¿Eres sordo, tío? ¿Eres sordo o estás ciego? Ya habéis visto, ¿no? Justo pillar el timing de cuando disparar. Pues nada, esta parte ha sido buena, pero de lo que digo, mapas muy grandes. Mapas muy grandes, poco concentramiento. Poca concentración. Vale, bueno, se ponen todos juntos en fila y haces ¡pum! Y te revientas a tres de un tiro y ¡pum! Otro tres de un tiro, ¡pum! Así todo el rato. Madre mía, salió allá. ¡Los barras! Se ha matado. Venga, ¿qué hacemos? ¿Una partidita más? ¿Qué pensáis? ¿Que sí? Yo creo que sí, ¿no? Yo creo que sí, pues está siendo guapo esto, Está siendo guapo, pero está haciendo bien. Está haciendo buenos quickscopes, así que yo creo que una partidita más. 50 bajas. Nos estamos quedando 50 bajas con el Franco, Pero bueno, ni tan mal. ¿Una más? Venga. Venga, a ver si suerte y no nos toca otra vez un mapa repetido, tío, porque es lo que me jode a mí. Voy a ver distintos mapas. Uno diferente, venga. Se puede. Qué lástima un Rust, 10 contra ti, 10. Pum, pum, pum. Mueren todos. Un 10 contra 10 en Rust, en Nuketown. Todos en fila y ¡pum! Venga. ¡No!
Otra vez. No hay más mapas, tío. No hay más mapas. No voy a jugar otra vez aquí, no. Lo siento, amigos. Vamos a ir para atrás, vamos a ir para atrás. Vamos a ir para atrás. Voy a jugar una partidita más, pero no, no va a ser en este mapa, tío. Lo siento. Abandono, abandono. No va a ser aquí. Voy a jugar una más, pero no va a ser en este mapa. Mira, para que no me toque uno repetido, voy a usar. Voy a jugar otro modo, ¿vale? Pero es que eso, no. Hay que jugar este modo porque es que los otros son muy cortos, tío. No da tiempo. Otra vez, de verdad. Ha metido la anterior partida, que sí. Lechuga fría. ¿Ves? Este es un jugador. No, no, no. Otro mapa. Otro mapa. Mientras busca. Mientras esto empieza un poquito, vamos a decir a Google que nos cuente un chiste. A ver. Ok, Google. Si quiere. Vamos a ver, que nos cuente un chiste mientras tanto. Cuéntame un chiste. Vamos a ver. El mismo no responde. Cuéntame un chiste. Mientras busca otra partida. Marchando, últimamente estoy menos inspirada que el que le puso nombre a la máquina de escribir. Vale, ¿y el chiste cuál era? Vale, cuéntame otro chiste, pero que sea mejor, por favor. ¿Cuántas personas caben en una manguera? Un chorro. Bueno, ha tocado terminal, ¿vale? Ha tocado terminal. Por lo menos un mapa diferente, venga. Por lo menos es un mapa diferente. Aguacate de aire. Ese es un bot, ¿eh? El aguacate de aire es un bot. He jugado muchas veces con él, con el aguacate de aire. Yo creo que ese es un bot. ¡Hostias! Madre mía, ¿qué ha pasado? Cabrones, tío. Bueno, una piña, cabrones. Va super lag este mapa, Va super lagueado. Pero bueno, vamos a intentarlo. ¡Uf! Ese era jugador seguro. Va super lagueado el mapa. No sé si porque será este mapa o por qué, pero. O por servidor, pero va, este va muy lag. Pero bueno, vamos a intentar. Uy, ese. Ese está campeando en el tope. Pero sigue ahí. What the fuck? What the fuck? Ese sí es jugador, Ese sí es jugador. Hijo de puta. Tiene esta habilidad esa de saltar, de. De pegar vueltas detrás. Mira aquí, hijo de puta. Tío, va todo lag esto, Me cago en Dios. Está todo el rato matando al mismo, tío. Va súper lagueado. ¿A cuánto fotogramaba esto? ¿Cómo se mira? 50, sí, de cojones. Y 20. ¡Qué puta! Toma por culo. ¡Joder, puta! ¿Cómo campeaba, eh? Mira, esta ya no la sacamos. En esta ya no le sacamos la nuque. Tenemos allá el pavo ese que maneja. Venga, vamos a intentar ganar la partida. Bueno, nos hemos sacado tres, ¿no? Tres nucleares. ¿Cuántas hemos sacado? Tres. Venga.
Madre mía, tío. ¿Y ese? Esa gente corre así tan a loco, yo creo que son bots. No, normal. Joder, puta, me esquiva las balas, tío. Esta partida mía, creo que va súper mal, no sé por qué. Tenemos que retomar, amigos. Hora de sacar la artillería pesada, amigos. Tengo que pillar un arma del suelo. Venga, retomamos, remontamos esto. Vamos a intentar matar con armas del suelo. Madre mía, mira, mira. Dios. Va súper mal, tío, la conexión. Toma por el culo, es Franco. ¡Oh, puta! Deja de poner torretas. Joder, puta, mírale. Va pegando saltos en el tiempo. Está ahí la torreta. Uff, va a fatal esta partida, tío. Esta la perdemos. Esta la perdemos, amigos. Esta la perdemos, amiguitos. Iba súper lagueada la puta partida. No sé si por este mapa. Aunque no me ha pasado, otra vez he jugado este mapa y no me ha pasado de ir tan lagueado. Estaré jugando en servidores de chinos. Quiero ver si me toca. Quiero jugar una más, tío. Me queda con mal sabor de boca en esta última, ¿eh? Me queda con mal sabor de boca en esta. Hemos perdido, tío. No puede ser. Quiero jugar una. A ver si me toca el mapa de Rust, tío. Y para que me toque el mapa de Rust. 24 bajas. Mira, la misma que él. Pero esto, no me jodas, con estos niños son bots, ¿no? La cosa es que puedo agregar a todos. Si fueran bots, no se podrían agregar. No sé. Voy a jugar el mapa de. Voy a buscar en principales. Dominio, una cortita. Ahora ya lo que queda es una cortita. En dominio y a ver si sale el rust. Ojalá, ¿eh? ¡Vamos! ¡Vamos! Sí, señor. Rust, venga, venga. Nuclear en Rust, venga, no lo hacemos. A Franco, ¿eh? Este sí que es. A Franco y bueno. Escúchame, aquí con lo que pille. Esta va a ser con lo que pille. Franco con armas del suelo, pero siempre con esta clase de Franco. La clase de francotirador, pero con las armas que pille. Es arma del suelo, francotirador, lo que pille, ¿vale? Vale todo. Vale todo porque este mapa es muy pequeño como para ir solo a Franco. Mira, atentos al 360. Oh. Este es un pequeño para ir a Franco, pero bueno, voy a intentar. Ya me empecé a ir súper lagueado este tío. Joder, empecé a ir súper lagueado, tío. Ya no va como antes. Antes también iba lag, pero menos. Vamos a tirar el arma del suelo ya, porque va muy mal, tío. Vamos a combinar armas del suelo como en el Franco, ¿vale? Buena entrada hecho ahí, ¿eh? Oh.
Me ha dejado sin balas el arma, cabrón. Ese era jugador, eh. Ese era jugador. Esta arma se la pone mucho, eh. Y tampoco me parece tan buena como para los 7-10. Aéreo. Se viene aéreo. Entre 60. Bueno. Vaya. Ah, lástima, tío. Nah, ya no hacemos más nukes, tío. Ya la gente se ha espabilado. Ya se han despertado todos. Ya es complicado. Mira, se viene un 360 en la colina. Se viene 360 en la colina, ¿vale? Hacia aquí. Mejor mata el robe, ¿no? ¡Ah! ¡Me meto en el agujero! ¡Ah! ¡Hijo puta! Son jugadores, son jugadores. Vale, esta se confirma que son jugadores, tío. Dios, qué lag. Vamos, se viene aéreo. Vamos, Dios mío. Me da igual ganar o perder, quiero hacer algún aéreo. Porque, vamos. Venga, venga, ahí, ahí. está gracioso, amigos. Me gustan más las partidas así, eh. Me gustan más las partidas así, me divierto más. Cuando la gente está más espabilada. Me he equivocado y he puesto esto sin querer. No sé ni cómo lo he puesto. ¿Aéreo? Vale. Imaginaos estar en un Call of Duty normal, tío. Nah, tío, de locos. Dios. Ese tío hace lo mismo que yo con el Franco. Quiere hacer lo mismo que yo con el Franco, el tío. Pero no, no te salió. Bueno, ahora sí, este sí es el audio, amigos. No voy a ir a jugar a otra cosa porque ya demasiado, demasiado Call of Duty, ya por Dios. Ya tienen videos y por hoy de Call of Duty. Así que vamos a ver cuántas bajas hemos hecho. Yo creo pocas en esta. Pero el mapa este es la polla. El mapa de Rust es la leche para jugar, ¿eh? Buenísimo. Es un mapa muy bueno para jugar. Incluso mejor que Nuketown. Es más rápido todo. 661. ¿Unas 40 bajas? No creo. Nice work. poquitas. Bueno, sin más, amigos, lo dejo por ahí. Dejadme por ahí retos en los comentarios de qué armas queréis que use para un próximo vídeo. Y a ver si consigo sacar nuclear con esa arma que me digáis, ¿vale? Sin más, me despido. Espero que os haya gustado el vídeo. Likeazo, suscribiros para más cosas, para más videitos de esto y de otros juegos. Y nos vemos en otro vídeo, ¿vale? Hasta la próxima. Chao.